El contenido de este disco me parece muy interesante porque hay una amplia diversidad de opiniones musicales en cada uno de los compositores y tenemos música, pues música tonal, música muy digerible, hasta música contemporánea que, pues sí, a lo mejor en primera instancia es un poco difícil de recibir, pero me parece que todas tienen una propuesta muy interesante. Entonces les puedo hablar de una composición del único compositor que no es mexicano. Es Simón García, un compositor español. Y les digo, este compositor también tiene un sentido muy específico en el proyecto. Su encargo fue que hiciera una pieza basándose en esta mezcla cultural que hubo a raíz de la invasión que tuvo nuestro país con los españoles. Entonces, su música pues es demasiado explícita, ni siquiera hay que hablar tanto para que se note que hay esto. O sea, se nota que empieza un tema como si estuviéramos en las Cortes de España. Después nos traslada hasta el periodo prehispánico de aquí de México. Y después hay una transición muy, muy interesante de cómo van los barcos de los españoles llegando pues a las Indias que decía Cristóbal Colón, y luego ya la batalla entre las dos culturas. Y termina con una cosa muy interesante que es una imitación del silbato de la muerte. No, no sé si lo hayan escuchado ustedes, pero es un sonido muy estridente, como de alguien gritando porque lo están desgarrando.